Vale, es un segundito, ¿eh? Darme menos de un minuto, que se está calentando el café. Os dejo con el temazo que me cago en la puta.
Hola, que si hay alguien, coño. Madre que me parió. No se me escucha. Sí, ya le he dado, ya le he dado. Toma, Wolf, tu café, ¿vale? Te lo he hecho. Te lo he hecho, toma. Es tuyo, ¿vale? Para ti. ¡Cógelo! ¡Cógelo! Se lo hago y no lo coge, tío. Pues me lo voy a tomar yo. Cago en la puta. Mejor así, que está guapete. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chavales? Voy a prepararme aquí las cositis. ¿Vale? ¿Qué tal estáis? Me silencio, perfecto. Carlos Capi, grande. Vale. Perfecto, perfecto todo. Qué guapo. No me pongas, no me empieces así, flaco, porque yo me pongo tontorrón. Con muy poco yo me pongo tontorrón. No me puedes entrar así. Con qué guapo. Perfectamente, pero escúchame una cosa, las cositas las tienes que probar, las tenía preparadas ya. ¿Qué cositas? Voy a buscar el desayuno al estilo Ventus, un pan y chocolisto. ¿Qué cositas? Las tengo preparadas, mira, todo preparado. Está todo a tope. Bueno, no está preparado, no voy a mentir. No voy a mentir, me falta poner la capturadora. Y encender la Play, que no la tengo ni encendida. Qué desgraciado, cuidadito. Pero nada, mientras que os pregunto qué tal y tal, esto es como si no os enteráis, ¿sabes? Aquí no está pasando nada ahora mismo. Yo estoy abriendo esto, no Signal porque no encendió ni la Play. Enciendo aquí un poquito. Aquí. ¿Qué día es hoy? Es miércoles ya, ¿no? Uf. Qué rápido se me pasan las semanas, ¿eh? Madre mía, qué desastre. No he encendido nada. No he hecho todavía nada. Ya se recuperó la partida al 100. No he tocado el Kingdom para nada. Es que ni he leveleado. Me ha dado perezote. Estoy viciado al Minecraft ahora, ¿eh? Ya está. Ayer no pude entrar porque prendiste ya tarde y ya estaba jugando con Baruk. Prefiero al primo antes que al streamer favorito, tío. ¿Qué he hecho yo mal? ¿Qué he hecho yo mal? En vez de meterse los dos, nada, tío. Esto es increíble. No, ¿a qué estuviste jugando? Estuviste en el Fornite. Se tiene que estar escuchando esto ya, ¿no? Hola. Charlie preguntó por ti ayer, flaco, cierto. Se metió, preguntó por flaco y se salió. Vio que no estaba su novio. Hostia, que la acabo de calentar. Me quemo. A ver. ¿Lo escucho? Lo escucho. ¿Se escucha? Se escucha. Vale. Perfecto. Todo perfecto. ¿Dónde lo dejamos ayer? No he tocado nada, ¿eh? ¿Dónde lo dejamos ayer? Wolf, me acuerdo a la primera. Tenemos que cantar con Ariel. Lo primero que tenemos que hacer, cantar con la sirenita. Necesitamos otro concierto de la sirenita. Que no es mi novio. ¿Cómo que no, tío? Media puta hora para empezar. Hermanito, me estaba calentando un café. Por favor, disfrútalo, ¿eh? Solo un buen amigo. Amigo con derecho a roce. Wolf. Coño, esos temas ahora no, joder. Vamos a hablar con la sirenita, lo primero. No he hecho nada, en plan, no tengo nada que enseñar. No he cogido ningún cofre, no he hecho nada. Nada. Qué puto vago soy. Vale. ¿Por qué voy aquí? Yo quiero la sirenita, no quiero irme para el mundo, perfecto. Ha estado conmigo, ¿vale? ¿Por qué tienes que contar nuestros secretos? La gente no sabía que yo estaba contigo. Pero ya no, te dejo. Vale, vamos a lo siguiente, por favor, porque estoy diciendo ya gilipolleces. Musical. Y por favor,
A cantar con Ariel. Hay que hablar con el cangrejo. Señor cangrejo, señor cangrejo. Vamos a ensayar. Nos hemos estado comiendo los pitos. Bajo el mar, cuidado, se viene temazo. No fallo. No fallo, ¿vale? Ayuda a Ariel a sentirse cerca de la superficie y consigue mayor puntuación. Para obtener puntos, cuando el indicador muestre a Ariel, pulsa cuadrado y acércala a la superficie. Asegúrate de no pulsar cuadrado cuando el indicador muestra a Sebastián. Cuando muestra a Sebastián, no le damos, ¿vale? Esto es perfecto, un perfect. Sebastián, Sebastián, ¿eh? Ahí tenemos el indicador. Qué temazo, cuidado. ¿Puede callarse? Estoy cantando yo. ¡No! ¿Qué es esto de traerme a Sebastián y cambiar a Mariel? Esto no estaba en el contrato, hijos de puta. Sin fallos. El respetable cangrejo se llama igual que yo. Vale. Ahora cambia, Ya no me la cuela, chaval. Hijo de puta, Otra vez. Es un feca. Es un feca, es un feca. ¿Cambiará de Ariel a Sebastián? Vale. Estoy viendo que me cambian al Sebastián y yo le doy como un gilipollas. Se viene. Cuidado, esto es un perfect, No paro, No paro. Aquí no hay fallo, chavales. No hay fallo, es que no paro. Hazme lo que quieras. Triángulo, círculo, X, cuadrado, L1, R1. Me da igual. Ha habido un fallo de 25. No me podéis decir nada ahora, Ha sido un perfect. Aquí ha habido un perfect. Hey, Zourak. ¿Cuánto tarda la canción en terminar, por favor? Está gracioso el concierto al principio y tal, pero, por favor. Uy, uy, muy, muy cerquita estáis vosotros dos, Eso a Kai no le gustaría. El puto Goofy para sin hacer nada, Ven, tú vives en un piso. Es que una vez un español me contó que, que tenía una vecina bonita y le dijo que necesitaba si ayuda. Es que me gotea. Que la ducha estaba mala y le goteaba el piso de abajo. Yo sí, soy ese, de verdad. O sea, yo suelo normalmente. A ver, ¿hoy qué día es? Miércoles. Pues los sábados por la tarde y tal suelo dejar los grifos abiertos para que le cale el de abajo. Es costumbre aquí en España. Calar al de abajo y tener en plan movida y tal, pues es algo que... Si vives en un piso, si vives en una casa, no, porque te inundan, no seas tonto tampoco, ¿sabes? Así que en un par de ditas o algo así, grifos abiertos... Al de abajo. El Wolf tiene muchísimos problemas. Aquí hay mucha gente con mala ortografía, pero bueno. Queda de puto borde en plan. Eso va con H. Es, además, no sé, pero ha estado conmigo. Manu es con H. Viene de ha estado. Pero bueno. No te preocupes. Para ti también hay. Si me refiero a la conjugación. Ventusito, ahora vuelvo. Me voy con la sirenita. Le calculo 3 horas además. Ya me viene húmeda. La voy a secar el cuerpo. Y hacer llamadas. ¡Ah, perfecto! Hazle el teléfono chino. ¿Sabes la del teléfono chino? Es que tendría que poner el clip de Shin Zhao, tío. Para eso. Me acabo de despertar y me estoy tomando un café. Déjame ser feliz. Mira, escúchame. Team Café. ¿Vale? ¿Las fuera china?
Algo así he dicho, sí. ¿Es él? Sí. No, de verdad, no me importa esto. Vamos a llamarle. Llámale. Es un humano y yo soy una sirena. No sé cómo reaccionaría. Yo creo que le gustaría incluso, ¿eh? Aquí la gente le gustan cosas muy raras. Se le ha caído algo. ¡Ole! 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 No puede nadar por debajo. Tiene que ir saltando. ¿La sirenita no se casa con él? Sí. Efectivamente. Y tienen una hija, de hecho. En la sirenita 2 sale. Pero no podemos alcanzarlo. ¡Jo! Como que no, pedazo de cabrón. Que tienes que meter un poquito la mano. O el pulpo. Magneto Plus. Vale, chavales, pues Magneto Plus. Vale. Pues siguiente cosa que tenemos que hacer. Recorrernos otra vez todos los putos mapas. Vamos a empezar por Mulan. Vale. No he subido ni formas ni hostias, ¿eh? O sea... ¡Ojo! ¡Organización! ¿Por qué escapa? ¡Ojo, Mulan! ¡Qué máquina, ¿no? ¿Ese tipo quién era? Tío, a ver si me acuerdo. A ver, hay 13. Y han salido como 7. En plan, quedan pocos encapuchados. Mulan en el equipo. Vale, vamos a subir la forma valiente, ¿ok? Yo veo a la sirenita in real life y me ahogo. Con la corridura. Esto es un canal cristiano, efectivamente. Por favor, Carlos, ponle un timeout a Manu por decir esas gilipolleces. De verdad, no entiendo. Foto, helado. ¿Le damos el helado al Pepito? Siempre digo lo mismo, Pepito Grillo. Es el tío Gilito, coño. Si no se parecen en nada. Habilidades, ¿qué tenemos? Oh, arrebato giratorio. Arrebatado, dando vuelta en la jipeta. Salto de altura, garra rápida. Extrapiro, defensor. Oh, my goodness. Defensor, renta, ¿eh? Vamos a echarnos de hecho una. Una sola de impulso hábil, que tenemos 36. Y ya está. Ay. Y podemos meternos de, defensor que nos sube la defensa en 3 al instante, tío. En Disney hay un espectáculo de sirenas y las pobres se ahogan para dar el espectáculo. Pero en plan, la serie real de Disney, tío. En plan, la serie real, el cuento real. Vamos a dejar todo esto aquí. Aquí vamos a ver si podemos fabricar algo. Aro de mago y aro de experto. Cuidadito, ¿eh? Piedra de mitrilo, no hay ninguna... Vale, perfecto. No hay ningún material que se repita. Vamos a hacer las dos. Roca vital para que no den más puntuación. Que me quedan 17 rocas, perfecto. Y piedra vital, tengo pocas. Vamos a darle aquí igualmente, tío. Piedra vital. Materiales insuficientes. Pero eres bobo si me ha dicho que puedo hacerlo. ¿Cómo? Ah, vale, que lo puedo fabricar con... Vale, vale, perfecto, con la piedra de poder. Pues ya estaría. Y en creaciones podemos recrear todo esto. Pero vamos a ver. Vamos a ponerle el objeto mínimo a Donald. Aunque ahora mismo no estemos jugando con él. Mínimo a Donald. Para subirle la magia y los puntos mágicos. Perfecto, tío. Y a Sora a ver si le viene alguno bien. Y poco me parece por... Manu, por favor, modera los comentarios. Anillo experto. Baja la fuerza, no me renta. Que se te acaba de ir la cabeza. Vale. Ya está. Nivel 5, para arriba. Hey, Darbanitas, ¿qué tal? Creo que hay vídeos. Hoy estoy sabrosón. Hoy te va baneadito. Por sabrosón. Me llevas a mi baneadito también, pero tú no vuelves a pisar este stream, chaval. Ya me lo pasé el cache, vámonos. Estoy en ello ahora mismo, estoy con la segunda vuelta. Ahí va. Nivel de batería bajo, cuidadito, Pinto. Bien. Oh, my goodness. Perfectísimo. Gracias, tío. ¿Te lo has pasado en plan al 100% o simplemente a la historia? Me baneo con V, perfecto, Manu. Máquina. A mí mismo, una persona menos.
que como has sido tú el del comentario de escribir mal, ahora me toca meterme contigo, chaval. Looks like he got away. How come ¿qué haces tú siguiendo a alguien de la organización? What is that? The guy in black. One of the bad guys. I knew it. There's a rumor in the Imperial City about a spy in black lurking in the mountains. I'd been up here tracking him, but when you arrived, I lost him. El 100% es un coñazo, con lo de la orfebrería y tal. Don't apologize, but I do wonder where he went. ¿Avalancha otra vez? No jodas. ¿Otra vez? ¿No tienen otro repertorio? Okay, first things first. First things first, I'm ahead. All the words I'm ahead. ¡Ojo! ¿Quién es este, tío? No puede ser Semnas, tío. Quit sneaking around. Si borraste la partida al 100%, ¿se eliminan los logros? No. Y me gustaría, en realidad, que se... ¿Esa espada? Me gustaría que se borrasen los trofeos, ¿eh? Me gusta conseguirlos, tío. Vale. No me estoy enterando de mucho, pero... Lo que quiero es ir a por el señor. Este. Quiero ir a por este señor, en verdad. Vale, nos fusionamos en forma suma. Y hacemos esto cada sónica. Y hacemos ahora infinidad. Infinidad no, que en realidad ese es el arcano, pero bueno. Me la agarras con la mano y ya está. Trampa veloz. ¿Vale? Me queda dos rayas de vida, esto está hecho, chavales. Aún así no me quita ni la mitad de la vida. Me puedo echar todavía un objeto de gran poción. Tenemos easy peasy. Joder, fusión nivel 3, soy mod de nivel, ¿qué está pasando aquí? ¡Ah, me mata! Lo teníamos, ¿no? Tengo que caer al suelo para poder echarme la poción. Pensaba que podía en el aire, tío. Ese ha sido mi error. No pasa nada. No pasa nada porque ya lo tenemos. Simplemente tengo que caer. Tengo también reflejo. La verdad es que no sé por qué no utilizo reflejo. Reflejo viene bastante bien para la defensa. Y este tipo de ataques. Pinta. En esta la tenemos, También recordemos que es que está en modo maestro, Que bastante estaba haciendo. Que es que yo en realidad no noto la dificultad, O sea, sé perfectamente que esto es modo maestro y sé... Pero no, o sea... Yo pensaba que esto era morir todo el rato. Y me lo estoy pasando bastante, bastante fácil. No sé si es que me está haciendo una run perfecta. Rollo, estoy cogiendo todo lo que tengo que hacer y... Todos los objetos, fabricándolo todo, mejorando al momento. Puede ser que sea eso, Que sea el puto amo y a quien no se esté diciendo nada, pero bueno. Si no queréis admitirlo todavía. Vale, saltar escena. Vale. Le tenemos. Podemos hacer otra vez la forma suma, quitarle bastante vida y tal. Esa espada es reconocible, Esa espada, solamente por eso ya sabría quién es. Y no es de la organización, solo digo eso. Vale, trampa veloz. Otra vez subimos de nivel, perfecto. Un segundo. En medio de la pelea, cuidado. ¿Qué pasa? Pero no, eso no me lo puedo contar esto.
cojones. Venga. Ya estaría. Pensaba que había desmuteado, pero no me muteo, además. Conversación intensa. Ahora se me ha podido echar esto, menos mal. No había muteado, ¿no? O sea, sigo escuchando. Si me seguís escuchando. Perfecto. No pasa nada porque tampoco era una conversación privada. Con toda la polla. Por favor, ¿puedo pegar al capuchado? Al capuchado, no, al capuchado. Sí, pero no se ha oído nada ya, porque tengo lo de la reducción. Se habrá oído a mí decir, en plan, lo de... ¿No me lo puedo decir después? Supongo que sí. Pero porque era una cosa que no era urgente. No penséis que soy un puto borde de mierda, hijo de puta, ¿sabes? Que a veces. No le estoy pegando al tío que tengo que pegarle. Ahora. Gracias por... ¿Esto es Sónica? No, ¿también? Vale, tengo... Tengo encima... magia para curarme. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres mudo? That guy. No. Why would he? Riku? Efectivamente. Esa espada es la de Riku. Esa puta espada es la de Riku. ¿Y se pone a pelear conmigo el gilipollas? No. He's gone. No entiendo nada. Anyway, what now? Es Riku Londio. I think that we better get rid of all the heartless. Esa espada se llama Lucero del Alba, creo que se llamaba esa espada. Si no es Lucero del Alba, es Lucero del Alba es la del Kingdom Hearts 1 y esta es Camino al Alba. Él no quería a la chica y estaba celoso porque quería a Sora. No, si yo, que yo sepa, no tienen esa rivalidad. Riku y Sora no es que estén buscando, o sea, en plan, sí, quieren el amor de Kairi, simplemente pues es Sora. Riku es el amigo, el que sujeta las velas y tal, pero bueno. No, pero en serio. No sé. A ver, en el Kingdom Hearts 1 tiene un comentario rollo. Si gano yo la carrera, comparto el Paopu con Kairi. Que el Paopu es un fruto que cuando tú compartes con alguien, digamos como que tienes el futuro, está unido a esa persona, ¿no? En plan, pasas con el resto de tu vida. Pero no... No hay rivalidad por amor. Para nada. Hostias, este bicho no. Pégate, pégate. Pégate, pégate. Pero tienes un motivo, ¿sabes? Porque ha aparecido así, encapuchado, sin hablar con nosotros y todo. Super PNG de la ciudad, por cierto, guapísimo. Ahí está. Uf, la verdad es que se nota el cambio. En 1583, esa ciudad no era nada. Y fijaos ahora, ¿no? Es... pues eso. Está... Emperador, te ha... no sé. Emperador, no, ¿cómo es el general este, no? Ese es el emperador. El otro es el capitán simplemente, ¿no? Let's go. General. El generalísimo. Vamos entonces a... No podemos todavía conseguir esa pieza. Vamos a... A por el generalísimo y a por el emperadorísimo. ¿Cómo era el camino? Era aquí abajo. Yo puedo hacer ahora mismo con este salto que tengo. Ni de coña. Es que ni siquiera lo intento. No, no, no llego, no llego. Vale. Emperador. Toc, toc. Estaba aquí a la izquierda, ¿no? En la próxima. Se supone que cuando matan al malo, lo suben al general, creo. Plaza Imperial. Hostia. El puto cambio de imagen. ¿Eh? ¿Está todo en orden? Ah, bueno, todo está en orden. Vaya, vaya. ¿Sigues con el ojo morado después de... 3 semanas?
Mira quién fue a aparecer. ¿Qué? ¿Pasa algo? Nos alegra que no estéis vestidos de negro. ¿Le habéis visto? Sí, está en el palacio. Pues vamos a pegarnos de hostias. No sin antes, cómo no, cabrones, pegarnos con el puto centauro que me da asquísimo, tío. Voy a intentar hacer reflejo. No tengo aquí reflejo, no voy a poder hacer reflejo. Lo tengo que poner en acceso directo. ¿Vale? La verdad es que ya con el combo de ataques que tenemos ya... ¡Rayo invertido, hijo de puta! Con el combo de ataques que tenemos ya es muy difícil que nos haga algo. Como ahora, ¿ves? Tengo que abrir la boca para que me haga algo, si no... No hace nada y están todos muertos menos yo. La verdad es que mis compañeros son bastante especiales para mí. Desde luego que son muy fuertes, ¿no? Somos el equipo más fuerte que ahora mismo en toda la galaxia. Digo galaxia porque esto se compone de mundos, básicamente. No hay ni galaxia ni otro. Esto no es Star Wars. Pero vamos, ¿qué? Va a casa. 7800 puntos para subir de nivel, perfecto. Nivel 34, no está nada mal, ¿eh? ¡Al palacio, deprisa! Pero cuando subí a nivel 34, ¿qué más subió? La magia y ya está, ¿no? Creo que era solamente magia. Odio las animaciones de Pokémon, quítalas. En opciones. ¡Ole! Ah, pero las animaciones en plan de cinemáticas, no animaciones de batalla, ¿no? Ojo, Assassin's Creed. Cuidado, Mulan Assassin's Creed, Cuidado, cuidado. Madre mía, tú. El pato tiene adherencia a las paredes, por si no lo sabíais. Esas. Bueno, la de Necrozma peleando con Luna Lai y el Falgaleo no es tan mal. Niña. Que se queda paralítica. Uf. Ya veía llevándolo yo a la UFI. ¿Cómo se lo explico? Estamos por aquí arriba. Ahí está. Pero ese no es. No tiene el mismo físico. Las de Lilia me cansan. La primera, la verdad es que es cansina. La que está escapando de lo de la Eder este. Puerta de palacio, ¿no? Vaya. Este no es Riku, ¿eh? Solo por el físico sé que no es, tío. Ahora para que me calle toda la puta boca, cuidado, se viene. Riku. De hecho te voy a decir quién es. Sigvar. No, never heard of him. El puto Sigvar, tío. Hostias, estos incorpóreos molan un huevo. Son como francotiradores que se quedan ahí y tenemos que devolverles las lanzas. Es el comando, digamos, de este incorpóreo. Es la polla. Me teletransporto y hago pum y le pego una patada al disparo que ha hecho. Es la polla. ¿Vale? Pinta. No, cortamos. Por favor, se han puesto en fila, ¿esto qué es? Se han puesto en fila y me han metido las flechas por el culo. Empieza a notarse el modo maestro, Digo, antes digo, no me matan, en plan, no, estoy pasando todo bien. Alguna que otra cosa, ¿da? Antes me cogen el culo y me ponen como la bandera de Japón. Ataque súbito, ahí está. Y utilizo el ataque final con Mulan, que bastante guay, ¿no? ¡Por China! Ahí están, esos disparos son los que yo devuelvo, tío, está guapísimo. A ver si lo hace. Disparadme. Y quiero que él se vea. ¿Hola? Ya, la verdad es que cuando me disparan, ¿no? Se nota que son francotiradores, ¿verdad? ¡Ay, triángulo! ¡Fuck! Dispararme. Bueno, para no me disparéis, tío. Ya está. Ya está, tío. Si queréis ir a, de este palo, pues acabamos y punto. Ah, ya están. ¡Pum! Guapísimo, ¿eh? Las habilidades de Sora en este juego son la polla.
Dime 35 para Donald, perfecto. Ataque súbito, pum, pum. Y esta toma por. Está muy guapo lo del ataque súbito ese. 510 de experiencia, me parece una puta locura, eh. En el Kingdom Hearts 1, al final del juego, ganaba 200 de experiencia y ya era mucho, tío. Esto es una puta locura, 500 de experiencia, ¿eh? Para mí, vamos. Lo siento, Sora. No puedo quedarme, me preocupa Shang. De acuerdo. La forma suma y la azul no tienes que subirla. Tengo que subir las tres, tío. Bueno, de hecho, las cuatro que tengo, tengo que subirlas. La valiente, la sabia, suma y maestra, que nos la dieron ayer. Vimos un monstruo enorme volar desde las montañas hasta la ciudad. Ah, sí que es tal como dijo el muchacho. ¿No es cierto, capitán? Sí, excelencia. Veréis, un extraño joven nos visitó no hace mucho. El capitán luchó con el visitante, pero fue rápidamente vencido. La verdad es que es un poco mierda, ¿no? Para mi deshonra. Parece que el joven era ese tipo de negro sobre el que se corren rumores. Sobre el que corren rumores. Mencionó el nombre de Riku. No dio nombre alguno, fue bastante mal educado. Maleducado, entonces era Riku. ¿Riku pertenece a la organización? ¡Ah, yo! ¿Pero para qué vendría hasta aquí? ¿Qué pasa? Hay cofres, ¿eh? Vamos a abrirlo antes de nada. Echar un vistazo fuera. Vale. ¿Me dejas coger? Mulan. ¿Me dejas coger cofres, porfa? Shang, cuida del emperador. Yo estaré bien con ellos. Sí, claro. En plan de, bueno, a lo mejor muere y tal, pero... No hay duda, estáis siendo cierto. No hay de qué preocuparse si vosotros me protegéis. El otro ahí sentadito, el tío. Vosotros me protegéis. Mientras que se toma un ramen. No sé, no entiendo. Deprisa. Vamos a abrir cofres. Lo primero será el mapa de la zona, porque no tenemos. ¿Vale? Y lo otro serán hojas arrancadas, digo yo. Hojas arrancadas del puto libro de Winnie the Pooh. ¡Ojo! Primero Richalcum. Perfecto, tío. Hojas arrancadas de Winnie the Pooh. Clarísimo, tío. Vale. Esa pieza todavía no llegamos. Y sí que había alguna que a lo mejor sí que llegábamos. Ah, no, a esa, pero tampoco. ¿O algún cofre más o algo? Allí. Eso, que la mujer se haga cargo, que está más entretenida, entrenada y es capitán del ejército, ¿no? ¿Verdad que es el chico? Ya, pero viene con nosotros. Mulan tiene unos huevos grandes, ¿eh? Aunque parezca que no. Tiene unos huevos gordos, ¿eh? Solamente hemos conseguido 50 platines, qué penoso, ¿no? Solo 50 platines, qué puto penoso. ¿Vamos a coger a Goofy? Sí, vamos a coger a Goofy. De compañero. Para subir la forma valiente ahora. Cuidado. Ahí va, el bicho de antes. Ya me ha acabado el café. A full. Mulan es más valiente que el novio, tal cual. Mulan le echa mucho más huevos. De hecho, supongo que cuando le ha dicho Mulan, en plan, espérate, le ha dicho la otra. Mis cojones, Paco. Y se ha venido con nosotros. A pegarse. Agarra de la cola. ¿Cómo era esta batalla? Recuerdo que la primera vez que me salió Mickey Mouse como en plan para revivirme era aquí, en esta pelea. ¿Y qué pasa? ¿He dicho que pasa algo? Agarrarse. ¡Ojo! Madre mía, cómo nos agarramos. Soltarse. Pum, 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 pum. Nada, lo tenemos hecho, ¿eh? No quiero ser aquí gafe ni nada, pero lo tenemos que hacer. Machista home. Machista home. ¿Por qué te bajas al suelo, gilipollas? Ah, bueno, pero había vientos. Con el viento. ¿Dónde estás? ¿Vale? Y hacemos. Perfecto. Nos agarramos, ¿no? No. Vale, todavía no. Forma valiente. Perfecto, hacemos un super combo. Y no nos bajamos ni nada. Madre mía, hijo. Madre mía, cómo estás pillando, hijo mío. Vamos, sube. No, vale, vamos a pillar un con el viento de estos. Y una para allá, perfecto. ¡Ah!
Mentira. Triángulo otra vez y subimos. Cuatro rayas, tres rayas. De coquita. Hola, vengo de Baruk. No Baruk, sino del server de Discord. ¿Qué tal, tío? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto de la pared? Pues le pego. Y se queda aquí de panito. Vale, magia, magia. Tengo un último estertor, ¿eh? Ya decía Baruk con hijos, ¿cómo? Guapísimo, ¿no? Tengo último estertor, ¿no? O yo no lo tengo. Recuperación aérea. Antibloqueo. ¿Quién es el que tenía último estertor que no lo está usando, el hijo de puta? ¡Goofy! ¿Qué pasó? ¡Ah, que murió! ¡Claro! Último estertor lo tiene Goofy. Fuego de Mushu. Yo creo que vamos a ir con Donald y Goofy, le van a dar por culo a Mulan. Lo tenías hecho, ¿no? Lo tenía hechísimo, tío. Estaba a punto, pero claro. Si vienes aquí a bajarme la moral. Yo ya no sé. ¡Fuera! Ahora sí le reventamos, ¿eh? Forma valiente, como antes. Nos asisamos. Nos agarramos al cuerno este. Que dé la vuelta. ¿Cómo se agarra, tío? El puto perezoso. Agarrándose. Soltarse. ¿Qué estoy aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esto qué es? ¡Un ala! Le jodí el ala. Sí, no lo sabía, ¿eh? Uf, le reventé. Ya no puedo volar. Lo tenemos hecho. Forma valiente. Tucutú. Regresé ahí, placo. Vamos. Qué cabrón de mierda. Ha recuperado los cuernitos. Claro, ya decía, yo digo, toda la batalla sin volar, ¿sabes? Está chetado eso. Vale, con el cuadrado pegamos. Pero no hay ningún torbellino para subir. ¿Por qué no bloquea? ¿Por qué no bloquea? Podría bloquear y tal. ¿Hola? Vale, subimos. Vamos, y vamos mejor antes que ahora, ¿eh? Y vole. No, por favor. No, por favor. Échate la poción y seguimos de panita. Perfecto. Me agarro. No me agarro. Fijaos que no me ha agarrado, ¿eh? Subimos. ¿Vale? Golpecitos. Flaco hizo un top 3 en Wharton. ¡Ojo! Ah, fue 5. Esto ya no tan ojo, ¿eh? Ya no tiene mérito. Casi, pero vas mejorando. Me tendría yo que echar ahora mismo una poción como mi cabeza de grande. Y mira qué grande, ¿eh? Vamos a esperar a que se recuperen los puntos mágicos. Incluso Ultra Potion. Vale. Perfecto. Vamos a pegarnos. Estamos en el mismo escenario que antes, ¿eh? Y antes me ha reventado. ¡Qué cabrón de mierda! ¡Mia! ¿Vale? Y no viene el puto Mickey Mouse, ¿eh? Fijaos que ya no me quiere el puto rey. Ya está, si es lo que quiere. Es hijo de puta. Con el viento. ¡Pumba, la caza! No. Sí, me caigo. Yo no. ¿Qué hace? ¿Por qué me suelta bombas? ¿Hiroshima y Nagasaki? ¿Representados? Me ha quitado el torbellino. Fuck. Se ha cogido la cabeza. El emoticono de Sus termina haciendo una cruz. Viva Cristo. Estoy jodido, ¿eh? Me está tocando los huevos. Es el anticristo. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, chaval! Torbellino. Vale, bien. Se lo devolvemos encima. ¡Pom! Podemos hacer cohete rojo, pero quiero otro torbellino para subir, tío. Por favor, allí hay uno. No me lo quites. Me lo quitó en la cara, tío. No me lo puedo creer, por favor. ¿Puedes bajar aquí? Yo no puedo volar. ¡Cabrón! Está...
Goofy muerto. Vale, creo que me he subido aquí, Oye, oye. 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 Me están troleando, te lo juro, No me he sentido más troleado en mi vida. Se están riendo en mi cara, tío. Yo esto no lo permito, Vale, lo tenemos. No te... ¿Qué hago jugando solo, tío? ¿Qué hago jugando solo? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito para ganarle? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Amigos, amistad. Vivir. ¿Qué es esto? Me agarro como un koala. Luego otro. Vale. Esta la hacemos, chavales. Pero vamos, no voy a gastar el cohete rojo. Que le den por culo al cohete rojo, porque va a ser especialmente para el cura, tío. ¿Qué necesitas para ser feliz? ¿Tú tienes 5 euros por ahí? Echa el cohete rojo. Por lo menos sube, pero es que no me interesa nada. Una PS5, no estaría mal, fíjate. Una PS5, ahí está. Vamos a hacernos valiente otra vez. Va a reventar un poquito menos mal, tío, que tenemos esta forma, Aunque a lo mejor aquí pegaba más la maestra, pero es que claro, es que igualmente, no sé. Subimos, por favor. Ah, vale, perfecto. No, hasta luego. Nos vemos. Nos vemos en el McDonald's, hijo de puta. No me jodas. Ah, que puedo hacer triángulo ahí, cuidadito. Ven a por mí otra vez. He aprendido la lección. No, no te pongas ahí. Te odio. Creo que me voy a echar primero la poción, ¿Vale? Vale, primero me echo la poción. ¿He muerto o no he muerto? ¡Mickey! Tío, no viene Mickey, me estoy cabreando, No viene Mickey, El puto Mickey. Vamos a quitar a Mulan, que no hace una mierda y solamente me quita todos los puntos mágicos. Grupo Mulan. Vente aquí, patito. Vente aquí, te voy a explicar una cosa. Me está costando este boss, con la tontería. Vamos a ver, le pegamos 3 hostias y triángulo para agarrarnos. Pum, pum. Vale, nos agarramos. ¡Wow! Cuando nos hemos agarrado, ¿os habéis dado cuenta? Increíble el momento, a destacar. A destacar en esta pelea el momento en que nos agarramos. Fue una tremenda locura. Gracias por haber estado a todos y nos vemos en el siguiente capítulo. ¿Qué es esto, tío? Tucu tru, te lo devuelvo. Y tucu tru, que te lo devuelvo. Vale. Subimos aquí otra vez. Vamos a quitarle los cuernitos estos. Y ya me pongo con la forma valiente. Ahí estaría Gucci, Gucci Game. Vale, perfecto. Forma valiente. Truco, truco. Todos los sueños tienen significado, mis sueños. Épica batalla de rap de ciclismo. Thanos vs. el Rey. Literalmente soy yo. Pero para mí la mejor es Sonic vs. Mario. Me cago en la puta. Yo al final. Baja, 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 guacho. Ni de coña, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un torbellino, un torbellino, un torbellino, un torbellino. Vale, bien. Lo podemos tener, Homer versus Peter Griffin. Fue un respeto a Peter Griffin, Vamos a hacer que caiga, antes de que nos haga lo otro. Cabrón de mierda, que me tiras. Cabrón que me tiras. Cabrón que me tiras. He tirado a Goofy. Goofy, gracias por haber subido aquí. ¡No, cabrón! ¿Vale? Podríamos hacer literalmente electro o algo así. ¿Puedo bajar? ¡Oh! 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 Quick time event, Oh, no, no hay quick time event. No hay quick time event. Lo siento por decepcionarlo. Lo siento. No volverá a ocurrir. No diré una cosa que sea mentira la próxima vez. ¡Hijos de puta! Vale, tengo todavía cura. No tengo que hacer carmesí de polla o carmesí rojo, creo que se llamaba, algo así. Mulan, déjame en paz. Mulan, dimisión. Vale, fuera. Y hacemos forma valiente. Acabamos de sacarnos el pitarlo aquí, Esta pelea ahora mismo es épica batalla de rap de freaking mode, lo juro. Tal cual hemos dicho, Tal cual habéis dicho, es así. ¿Vale?
Donald está muerto, no le queremos, nos suda tres pingos. Baja ahí, baja guacho, baja cagón. Vamos a subir para que no nos den. Y ahí no podemos caer ni de coña encima suya, pero bueno, no pasa nada. Vale, ahora sí. ¿Nos asisamos? No, todavía no. Vale, le queda una raya, ¿eh? Como me mate yo ya, dimito. Yo ya dimito. Asiso, asiso. Asísate, asísate. No te asises. Acabo de perder la Master Ball con el reinicio. ¿Qué? No me lo puedo creer. Baja. Baja, guacho. Baja, cagón. Ya está. Gracias, chavales, por haber estado en esta batalla. Nos vemos en el próximo. Tornado fusión, ¿eh? Cuidado. Baja, cagón. Lo tenemos, ¿eh? No puedes haber perdido la Master Ball, que luego cuando me meta no quiero gilipolleces, ¿eh? Yo la mía la tengo en mi inventario. Perfectita. Por cierto, es que no lo he dicho, pero he dicho que estaba viciado al Minecraft, pero lo que estamos es al Pixelmon, un server que hemos visto. Por eso habla de la Master Ball. Tú sí, yo no. O te jodes, te compras otra. Así se hace. El amor fluye, ¿eh? Se nota. F Manu Lolo. Vamos a ver. Si casi os dais un pico, ¿qué hacéis, mongolos? Si os gustáis, pues liaros. Fuegos artificiales porque hemos acabado nosotros, que no somos ni siquiera de este mundo, con el enemigo. Es increíble. La gente aquí se toca los cojones y luego encima... El emperador, este. Tendría que ser yo el emperador. Comía. Well, you say a guy in black came to see you. ¿Eh? What did he say? That is all you request? Hey. Yes. A ver, ¿qué es lo que dijo? Dragons have crossed our land and left a great web of passes. Sí. Como la de Mushu. These dragons wield much Mushu es un poco mierda. And they are the source of many gifts to both man and nature. No, si se tiene que resuscribir, tendrá el Prime. O sea que, cuidadito. Yo no le debo dinero a ese chaval todavía. Por cierto, Tinsu, VR, ¿cómo es? ¿Cómo se lee? Quiero leerte bien. Tinsu, porque tiene dos O's, ¿no? Tinsu VR, ¿puede ser? Yo a Manulolo no le debo nada. No más que mi vida. Le debo mi vida. He said three wise guys had arrived, and they would take care of things. Tú me debes 100 euros por las cervezas de la semana pasada. ¿Tú quién eres? Ah, los mil más los mató Sora, solo y eso de un ejército, pero... Eso. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Estoy poniendo nervioso, ¿eh? Está dando miedo. Literalmente nos cargamos en el capítulo anterior a 1000 corazones y nadie dijo nada. Nadie dijo nada, ni se enteraron. Soy tu tío. ¿Qué? ¿Qué? Tío, perdóname. Perdóname, ¿vale? Tinsu VR, de la persona a la cual no he escuchado mi puta vida. Perdóname, ¿vale? No volverá a ocurrir. Tengo que tener respeto a mis mayores, a mi tío y tal, familia. Me cago en tu puta madre. Hablando de cervezas, anoche me tomé una muy rica. Ayer me tomé dos, Wolf. Y hoy, espérate, son las 5:30 aquí en España. Espérate a las 7. A lo mejor alguna cae. Por vuestra culpa no me estoy enterando. Por favor. Atended, ¿vale? Si os gustáis por liar, os lo digo otra vez. ¿Qué es lo que me han dicho? No me he enterado. Menudos cabrones sois. Hemos terminado Tierra de Dragones ya, entonces. Que Mulan es la heroína del reino. Y yo estoy ahí, ¿qué he hecho? El puto payaso, ¿no? A tomar por culo, Coliseo. Pues tenemos que ir a donde bestia. Vámonos. Oh, se viene peleaca, ¿eh? Hostia. Claro, daros cuenta que la segunda vuelta son la historia muchísimo más corta y todo el rato con jefes.
O sea, fijaos, me he enfrentado al supuestamente Riku. Me he enfrentado a... al bicho este. Ahora veréis. Y también me debe 250 euros por la comida del mes, que te sigo manteniendo. ¿Eran 250? Pásame PayPal y o Bizum y yo te hago un Bizum. Tú no te preocupes. Tú pásamelo y ya lo vas viendo. ¡Eh! Ni sin corazón ni incorpóreos. No deben de estar lejos. Hay que ir con cuidado. ¿Vale? Vamos aquí. Vamos a guardar. Vale. Pues me lo guardo, ¿vale? Luego te envío 250 más 100, 350 pavillos, ¿vale? Que como me sobran, también te digo, es... yo te los mando y ya está. Vale. ¿Qué falta aquí? Vamos a dejar los objetos. Y a ver qué podemos crear. ¡Viva la reina! ¿En serio? ¿Podemos crear ya viva la reina? No me jodas. Cristal denso, piedra densa, roca densa, guijarro denso, todo lo denso. Pa' viva la reina. Vale, perfecto. Todo lo denso. Vamos a ver en el cuarto de baile o en el cuarto de bella. Hablemos antes con bestia, vale. ¡Oh, mira! Manu, si sigues por ahí, tienes ahí uno para hacerle ahí un poquito de... baneito. ¿Qué hacéis aquí? El mundo de los incorporos tiene que estar en algún sitio. Estamos buscando una entrada. Manu, venga. Si Manu no está, lo quito yo, ¿eh? 3, 2, 1. Manu, has perdido la oportunidad de hacer... Manu está con Manuela. Está haciéndose una Manuela. Ole, Manu, bien. Grande. No, expulsado no, van. Baneado, fuera. Ay, ay.